tratar la temática de discapacidad cuando todavía en muchos sectores sociales es un tema tabú? Sí, pareciera que no, ¿no? Porque a partir de la sanción de la convención en el año 2008 y esto a nivel universal y que la Argentina también haya adoptado, ¿no?, toda esta normativa. De hecho, nuestro país es un país que si uno lo compara con lo que sucede en otros países de América Latina, por ejemplo, hemos avanzado en lo que respecta a reglamentaciones, a leyes a favor de las personas con discapacidades sobremanera. Tenemos todo este acompañamiento, pero claro, todavía nos está faltando la cuestión práctica. Entonces sigue siendo tabú en algunos espacios, en algunas áreas. Hemos avanzado en lo que refiere quizás a cierto ámbito educativo, ¿no? Ya no se escucha quizás esto, o sí se escucha, pero pretendemos que se modifique con esta nueva ley que está a punto de sancionarse para que todos los docentes puedan capacitarse en un aula diversa y no escuchar más esto de no estoy preparado, no estoy capacitado, no estudié para esto, tengo un alumno con autismo, tengo un alumno con síndrome de Down, no sé qué hacer, prefiero que vaya a una escuela de educación especial. Nosotros pensamos, ¿no?, y abogamos para que todos podamos elegir dónde queremos estudiar y que quienes tienen por ahí discapacidad intelectual o cualquier tipo de condición lo puedan hacer en la escuela común. ¿Con qué se va a encontrar la gente que asista a estas dos charlas que vas a estar dando, capacitaciones aquí en San Pedro? Básicamente me interesa que puedan venir y ver lo que es nuestra mirada acerca de lo que significa tener la condición de discapacidad. Nosotros venimos trabajando en esto de cambiar el paradigma, de dejar de ver a quien tiene discapacidad como un ser digno de lástima, como un drama, como un problema, el hecho de que nazca un niño con discapacidad en la familia, como una tragedia. Nosotros pensamos todo lo contrario, eso es el primer obstáculo al cual se enfrenta, ¿no?, la persona con discapacidad. Ya lo marca también la convención, no tiene que ver con quién porta esa discapacidad, sino con el contexto, ¿no? Cuando el contexto no está preparado, no está adaptado, ahí sí empiezan a aparecer todos estos obstáculos y todas estas adversidades que hacen que esa persona no pueda tener una vida plena, ¿no?, como todos. Hablando específicamente de los medios de comunicación, ¿están preparados para hablar sobre discapacidad o todavía falta y mucho? Hay mucho temor, sobre todo a veces me encuentro con colegas que no quieren utilizar la palabra discapacidad, pensando que es mejor llamar como capacidades diferentes o capacidades especiales, y nosotros decimos que todo lo contrario, ¿no? Mañana se van a dar cuenta al escucharme que esas son palabras que terminan también segregando, discriminando, dándole una forma hacia estas personas con discapacidad, o mejor dicho, hasta quitándoles el ser persona. Porque si yo digo que es alguien con capacidades especiales, puedo estar refiriéndome a un superhéroe, ¿no? Y precisamente ese no es el objetivo. Por lo tanto, a veces los medios, para evitar hacer alguna cuestión que pueda llegar a ofender o a discriminar, evitan hablar de discapacidad, y eso lamentablemente hace que no sea una temática naturalizada, que no esté tan visible. Bueno, te dejo el último segundo para que invites a la gente a participar de esta capacitación. Quizás mañana para los funcionarios y periodistas esté cerrada, pero para el próximo miércoles todos los que quieran asistir. Exactamente, el miércoles a las 8 de la noche los esperamos aquí en el Centro Cultural. Vamos a estar brindando esta conferencia de más de 2 horas que va a ser abierta al público, es gratuita. Vengan ávidos de aprender, de poder escuchar esta manera que nosotros tenemos de mirar a las personas con discapacidad. Así que, bueno, eso, esperarlos e incentivarlos a que pierdan el temor, a que se involucren. Ojalá que vengan personas que se consideran alejadas de la temática, porque ahí vamos a estar cumpliendo más que el objetivo.